right, team, listen up. This crew is about family, but the game has changed now. Dominic Toretto just went rogue. You're gonna turn your back on family? Hola, Michelle. Hola. Michelle, ¿te imaginaste que ya 16 años después seguirías dando entrevistas acerca de Rápidos y Furiosos? Absolutamente que no. ¿Y cómo te hace sentir el paso de los años y de tantas películas y de la historia en sí? Mucho orgullo, mucho amor, porque yo siento que estamos incluyendo a una gran mayoría de culturas del mundo que a lo mejor si no fuera por esta franquicia no tuvieran como un sitio donde verse o reflejarse en la pantalla de Hollywood. Leti ha pasado por muchos cambios a lo largo de esta saga y parece que es la que más emocionalmente se ha visto afectada durante toda la transición. O sea, ha perdido la memoria, ay, ha estado muerta. Ay, no, brother, la verdad, ahora, no paran de ahora pegarle es, ya. Aquí. Ahora es traicionada. O sea, ¿cómo asumes tantos cambios en tu personaje? Ha sido un reto para ti. Yo, a la verdad, yo estoy tan cansada de sufrir como este personaje. Yo quiero que ella por fin que sonría, que algo happy, por favor. Y es curioso porque esa película tiene mucho humor, pero no te tocan esas escenas nunca, a ti. Nunca, nunca. Como que me miran a mí y dicen, ah, ella tiene que encargarse de todo lo que tenga que ver con emoción o corazón. I'm like, ah, oh, great. Ahora soy el corazón del cuerpo de Rápido y Furioso. Y yo like, ah, oh, man. Pero yo quiero correr carro y pegar duro y tener pelea. ¿Qué te pasa? I think I found my team. This should be interesting. You want to play like that? En el caso de Bing, ha anunciado que van a haber dos películas más, que ese es el inicio de una trilogía final. Uh-huh. ¿Cómo lo asumes? ¿Estás preparada para el reto con todo lo que se viene? A la verdad, yo no sé qué van a cocinar estos tipos. A la verdad, porque está... I mean, por favor, cuando tú la veas, tú vas a decir, pero ¿y qué más podemos hacer? ¿Vamos a ser Rápido y Furioso en la luna? Pero solo falta eso, la verdad. A la verdad, yo no sé. No me sorprendería. Porque en realidad parece que solamente falta eso. Con todos los cambios que ha pasado Leti, ¿crees que se parecen más o crees que ahora no son tan parecidas Michelle y Leti? No somos tan parecidas. Bueno, sí. En muchas maneras sí, pero en otras no. Yo soy bien leal y definitivamente, you know, soy una persona que no le importa sacrificar en el nombre de la familia o de mis amistades. Pero la verdad yo no sufro tanto como ella. Nene, la vida me yeah. Bounds away. Holy. Yeah. They just don't give up, do they? Yo soy de Perú, ya lo sabes. Has estado hace unos años en Perú, has estado en Machu Picchu. Ay, a mí me encanta. Entonces, te traigo un regalo para la próxima vez que regreses. Si vas a Machu Picchu, puedes abrirlo si deseas. Es hecho a mano por gente de mi país. Espero, oh, wow. Espero que te guste. Y te puede ser muy útil cuando regreses por allá. Si es que decides regresar, llévalo a Bing. Bing pone muchas excusas para. Ay, qué bello. Para ir. Ay, gracias. A ti. Ay, te lo aprecio. Gracias, Michelle. Ay, ese sitio, you know, la verdad que la tierra de Perú tiene una historia tan bella y espiritual. Yeah, simplemente hablando del sitio, I'm like, siento bien. Muchas gracias, Michelle. No, igual. No sé por qué haces esto, pero sé una cosa, tú me amas. ¡Mejor agárrense!